Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Simplemente unas notas para presentar a alguien al que he leído durante mucho tiempo, le he seguido y luego he tenido la suerte de poder conocerlo. Y por lo tanto lo considero un viejo amigo y de ahí mi satisfacción. Bueno, Rafael del Águila es catedrático de Teoría Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Y a través de sus numerosos libros, yo citaría entre ellos como más destacados La senda del mal, quizá el que fue finalista del anagrama, Sócrates furioso, y un excelente estudio que estará destinado a perdurar como herramienta para todos los estudiosos, La República de Maquiavelo. Últimamente ha publicado también Crítica de las ideologías, que entiendo en cierto modo es un complemento de los dos primeros mencionados. A través de todo ese trabajo, yo creo que se ha perfilado un lugar muy singular en la tradición del pensamiento político de este país, puesto que Rafael del Águila ha optado por huir del afán sistemático de los intentos que suelen caer en el horizonte metafísico de fundamentación de lo político, y no por ello ha caído en un pensamiento que se somete a los hechos sin ninguna instancia crítica. Es decir, no por ello ha caído en una especie de nihilismo o relativismo. Se ha sabido situar frente a un polo y otro, y esto lo ha hecho de la mano de múltiples autores. No se podría decir que se casase con ninguno totalmente, y es posible que también en esta decisión teórica esté mucho de su valor, de su riqueza. Estos autores, por ejemplo, van desde gentes que habitualmente clasificaríamos en un ala más o menos de pensamiento liberal, como por ejemplo Isaiah Berlin o más allá, aunque es más difícilmente clasificable en estos términos, como Weber, de los cuales ha sabido aprender la multiplicidad irreconciliable de los valores, pero por otro lado también ha sabido beber de lo mejor del pensamiento republicano. Entiendo a Maquiavelo como un republicano y creo que es un autor de referencia de él, que está en la base de todo lo que hace, pero también Arendt y sus categorías, y aquí hay buenas conocedoras de Arendt, también está guiando muchos de los planteamientos críticos que se suelen situar frente a dos polos. Generalmente es una metodología que utiliza, que creo que es enormemente fecunda, lo que él ha llamado el pensamiento impecable, ese que busca las conciliaciones frente a todo, la armonía, el que sigue el socratismo del principio de que el bien hace el bien necesariamente, y por otra parte el pensamiento llamado por él implacable. Es este pensamiento que, guiado por un falso pragmatismo, es capaz de sacrificar cualquier valor que inmediatamente queda devaluado, no es reconocido como tal valor, al fin que se postula. Esto ha llevado pues, a lo que en su último libro pues, más ampliamente ha tocado, que es el mal de las ideologías. Bueno, pues frente a uno y a otro se ha labrado ahí una posición que creo que es una de las posiciones más interesantes para enfrentarse a lo que él llama el mal, que creo que en realidad ese es su gran tema. Y ese enfrentamiento se hace precisamente desde algo que hoy está un tanto postergado por mucho renacimiento que ahora se diga después de la crisis del neoliberalismo, el retorno de la política, que es lo político mismo. Nada más. Pues muchas gracias, Jorge, muy amable. Y lo que yo voy a hacer hoy es sencillamente hacer una especie de mapa conceptual respecto de dos o tres problemas, fundamentalmente
el culturalismo, el interculturalismo y la alternativa liberal democrática de convivencia de culturas. Me apresuro a decir que culturalismo aquí es un término que quiere englobar todos aquellos elementos como comunidad, nación, cultura, religión propia, tradiciones, que digamos están en el polo distante y distinto del liberalismo democrático, la ilustración y el individualismo. Empezando por decir que lo que voy a hacer es una definición de términos que no será aburrida, lo prometo, de verdad, pero que es mía, no porque yo sea muy original en absoluto, sino porque yo no pretendo ninguna originalidad respecto de la definición en sí misma. Quiero decir que se podrían definir de otra manera, pues sí, pero yo creo que de esta manera que yo lo hago tienen una cierta utilidad, utilidad para comprender realidades políticas concretas y reales, situaciones y conflictos políticos derivados del culturalismo o de la aparición de lo diferente en nuestras sociedades occidentales. Aparición, digo, a través de inmigración, etcétera, porque lo diferente siempre ha estado aquí. Bueno, el culturalismo. El culturalismo, llamaré culturalismo a ese tipo de reflexión o ese tipo de ideología que remite siempre la comprensión de los seres humanos a las raíces de su cultura, a las raíces de su tradición específica y que entiende a los individuos como socializados dentro de esas raíces y extrayendo de esas raíces el sentido para sus vidas y el futuro para sus proyectos. Lo que los culturalistas dicen es que en realidad somos lo que verdaderamente somos y que no somos nada más. Que cuando descubrimos una identidad en nosotros, solo podemos reconocerla y entregarnos a ella y a su desarrollo. De manera que las identidades, las culturas, las tradiciones, las religiones, etcétera, son constitutivas de los individuos. De aquí les hago gracia de todos los variantes posibles y vamos a un modelo fuerte de culturalismo para empezar a entender los problemas de encaje que este tipo de planteamiento genera en la democracia liberal. Este culturalismo fuerte opina que, en primer lugar, los individuos son constituidos por la comunidad, no al revés. La comunidad no es el grupo que forman individuos, sino la comunidad es la que forma a los individuos, la que los socializa, la que los crea. Es algo así como la varita mágica que genera el individualismo liberal. Los contextos culturales, en segundo lugar, poseen igual valor intrínseco, tanto de una cultura como otra. Son incomparables. ¿Por qué? Porque todos crean seres humanos, distintos, pero seres humanos. El acceso a la categoría ser humano pasa por, según los culturalistas, la cultura, etc. Eso significa que el valor de la cultura no es contingente a la opinión de la mayoría. Esto es muy importante políticamente. Lo dijo Fichte, o Fichte, como preferíais, en relación a la nación. Él decía, si en un grupo, si la nación existe, tanto da que todo el mundo esté en contra de el reconocimiento de que existe, con que haya uno que lo reconozca, este prima sobre todos los demás. Es decir, que la democracia no tiene nada que ver con este asunto. Esto es una cosa de los genes, de la cultura, del grupo, de la interacción, de la socialización, pero no de la razón. Y esto es muy importante para los problemas de encaje. Esto también hace que se pueda exigir, como hacen los culturalistas, igual respeto para todas las culturas. Porque si todas generan individuos, todas generan seres humanos, todas merecen respeto y garantías de supervivencia. Esto es una de las cosas, en mi opinión, más
en fin, más negativas de esta opción, ¿no? Aquí lo que significa esto, de que todas merezcan respeto y de que todas nos obliguen a tolerar sus peculiaridades y no tratar de transformarlas, lo que hace es prohibir el mestizaje. Lo que hace es generar una cercanía a la pureza cultural y, sin embargo, no una simpatía por la transformación de esas culturas, ¿no? En definitiva, el hecho de que las culturas sean constitutivas exige protegerlas y promoverlas y que se pongan por encima, si es necesario, de los individuos concretos que las desafíen. Bueno, así las cosas, gran parte de los problemas que tenemos en el mundo actual relativo al choque cultural, etcétera, pasa por esta definición de culturalismo. ¿Qué sé yo? La idea de que las caricaturas de Mahoma son ofensivas para los musulmanes parte de la idea de que los musulmanes no pueden tener ni ejercer dentro de su cultura el derecho de sátira, perdón, derecho que se ha ganado en Occidente a lo largo de muchos años y de muchos esfuerzos, claro está. Pero cuando alguien dice, no, es que la cultura musulmana no está acostumbrada a la sátira. A la sátira no está acostumbrada ninguna cultura. Se acostumbra ejerciéndola. Y cuando las culturas son lo suficientemente fuertes y trabadas, acaban aguantándola e incluso tolerándola o respetándola. Bueno, si esto es el culturalismo, quiero sugerir que la palabra, el concepto multiculturalismo, lo reservemos para la convivencia de los entes culturales así definidos, no definidos de otra manera, sino así definidos. El ámbito de encuentro entre las distintas culturas así definidas es como el encuentro de bolas de billar en un tablero de billar, ¿no? Entrechocan entre sí, son densas por dentro, perfectamente cerradas y no tienen ninguna, consenso superpuesto, no son como burbujas de jabón que se juntan o se separan, sino que son bolas de billar que entrechocan entre sí. La aspiración de los que son teóricos políticos partidarios de esto y que no quieren hacer desembocar la convivencia cultural en guerra, pues es naturalmente la coexistencia. La idea de coexistencia entre los ámbitos de determinación, de autodeterminación de todas las culturas, de todas las identidades, de todas las naciones, etc., ¿no? Esto tiene el riesgo, naturalmente, de que una exposición excesiva a los otros, o sea, a las otras bolas de billar, acabe deformando la bola de cada uno. Y eso es lo que no quiere de ninguna manera la teoría multicultural. Lo que la teoría multicultural quiere se resume bien en un modelo que los anglosajones han llamado modelo Millet y que consiste, como su nombre indica, en un modelo formado como una espiga, la espiga de trigo, por ejemplo. En la espiga de trigo hay una pajita central y unas pajitas laterales sobre las cuales pesan los granos de trigo. Pues bueno, en este modelo los granos de trigo, que son realmente lo importante, son las culturas. Y la pajita central es el Estado, una institución que lo que hace es garantizar que las culturas se relacionan entre sí con el mínimo roce imprescindible entre ellas. Esto se llama Millet y además es un modelo que ha tenido mucho éxito en la historia del mundo y en la historia de Occidente, sobre todo en los imperios antiguos. El imperio de Alejandro se formulaba de este modo, el imperio romano se formulaba de este modo, el imperio otomano se formulaba de este modo, el imperio musulmán en España igualmente, las repúblicas de Indias en Latinoamérica durante el imperio español también en el modelo Millet. Un ejemplo. ¿Qué querían los romanos cuando llegaban a un sitio?
Hombre, lo primero que hacían era imponer su derecho, derecho romano, quiero decir, y imponer ciertas condiciones de negociación y de comercio. Y incluían en el panteón de las religiones de allí al emperador y ya. Y exigían de vez en cuando levas, o sea, soldados, y ya. Quién fuera quien mandara, quién decidiera sobre la religión, quién decidiera sobre el comercio, sobre el mercado del oro de allí, etcétera, mientras no contradijera puntos de vista romanos del imperio, no había ningún problema. Todos recordamos esa famosa parte de la Biblia donde nos cuentan que apresan a Jesús y entonces lo llevan ante una autoridad y después ante otra y después ante otra. ¿Por qué? Pues porque había distintas autoridades que podían juzgar un crimen de esas características. Y la primera reacción de los romanos fue, yo no quiero líos. Esto son cosas suyas, de sus religiones, eso para usted. ¿Quiere esto y matarlo? Estupendo. ¿Qué no? Magnífico. Pero claro, esas resistencias lo que hacían era reflejar un modelo político pluralista dentro de la dominación y hacer que los distintos comunidades que vivían bajo la égida del Imperio Romano se relacionaran entre sí de una manera específica, ¿no? Bueno, esto no solo pasaba allí o en el Toledo medieval, o etcétera, eso pasa ahora mismo en Malasia. Malasia es un régimen autoritario que tiene tres grandes comunidades, la de los aborígenes malayos, que son musulmanes, la de los chinos budistas, que son inmigrantes chinos desde hace 500 años o más, y la de los tamiles, que es una tribu hindú que habla pues hindú. Conviven bajo un paraguas, que es el paraguas del Estado malayo, que es una dictadura en estos momentos relativamente suave si la comparamos con lo que pasa en otros países de la zona, pero en todo caso es una dictadura. Esto nos hace ver que el modelo multicultural no tiene por qué ser o no tiene por qué inclinar hacia la democracia en absoluto. Son cosas diferentes. Son formas de pensar la soberanía sobre las personas de manera diferente. Es cierto, sin embargo, que hay modelos occidentales y democráticos que han intentado asumir este modelo Millet. Holanda, al menos hasta los atentados de Van Gogh, Inglaterra, a la que se llamaba London, no recuerdo el nombre, London Afzan o algo así, queriendo decir que era como Afganistán, pero en Londres, que tiene barrios separados, etc. Canadá y sus indígenas, etc. ¿No? Y ahí es donde ha habido problemas de encaje. Seguramente todos hemos oído hablar de los ejemplos de la tribu de la, canadiense del pueblo, se llama la tribu del pueblo o algo así, que tenía un problema de tierras con una mujer que se había casado con un señor que era de fuera de la tribu y que no vivía en la tribu y que exigía parte de los beneficios de la tribu. Es decir, la formulación de la convivencia era multicultural, pero a la hora de discutir sobre los derechos concretos de las personas había problemas de encaje. Porque en todos los casos que acabo de decir, el asunto está en que en el multiculturalismo los sujetos políticos realmente de peso son los grupos, no las personas. Y entonces, eso desconsidera algunas cosas muy importantes. Hay que decir que ejemplos de ese tipo de multiculturalismo hay de muchos tipos, es decir, no hay solo un modelo. Por ejemplo, uno puede querer tener en el máximo leyes propias para tu propia gente. Caso ejemplar al respecto, Malaya. La organización malaya hace que una mujer musulmana, si es sorprendida en adulterio, pueda ser apedreada hasta la muerte, como señala la Sharia. Pero, sin embargo, si su vecina, su compañero de asiento, etcétera, es china y es cogida en la misma tesitura, no le pasa nada,
porque se le aplica la ley china. Claro, esto es difícil de asumir en una sociedad democrática, que cada grupo tenga su propia soberanía y sus propias leyes. Pero bueno, no es necesario llegar a tanto, ¿no? También multiculturalismo con base, barrios separados, educación separada, que los niños no se encuentren entre sí hasta llegar al, qué sé yo, al bachillerato o a la universidad, y que cada uno sea educado en una lengua, etcétera. Esos son también ejemplos multiculturales que se han dado y se dan en Holanda o en Inglaterra igualmente, ¿no? En Gran Bretaña. La idea de este Estado multicultural es que el Estado no debe intervenir en principio en nada que tenga que ver con la vida real de los individuos, en las relaciones de pareja, en los deberes religiosos, en los roles del hombre y de la mujer, etcétera, etcétera. Esto ha hecho, naturalmente, que los planteamientos políticos del Millet sean siempre conflictivos con los postulados básicos de la democracia liberal y, más concretamente, de la Ilustración, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito en qué consiste esto de la Ilustración en este punto y luego pasamos a reformular algunas de las cosas que hemos visto. La Ilustración se basa en casi todo lo contrario de lo que acabo de decir. La prioridad es el individuo, la prioridad son, en concreto, dos cosas: la neutralidad del Estado frente a los individuos, es decir, la equidad, y la autonomía de los individuos para hacer las propias decisiones respecto de su propia vida, ¿no? Esta concepción moderna de autonomía, por la que vamos a empezar, es normal que esté en el centro de la Ilustración porque es el objeto fundamental de lucha contra el antiguo régimen. El antiguo régimen funcionaba por el principio de adscripción. Cada individuo estaba ligado a una profesión, ligado a una familia, ligado a algún elemento existente ya del grupo, a un gremio, a los nobles, a los campesinos. En cambio, la Ilustración lo que quiso hacer es romper con eso y sugerir que la base de cualquier orden político decente era la autonomía de los individuos, la capacidad de elegir de los individuos. Esta idea, por ejemplo, está detrás del contractualismo, que, como sabéis todos, pues es una teoría sobre el origen de la sociedad y de los derechos, quien Hobbes quería asegurar la seguridad de las personas, el pacto entre las personas, quien Locke pretendía asegurarnos ciertos derechos, que en Rousseau pretendía asegurar las libertades políticas, o que en Kant se estipuló de una manera clarísima con el sapere aude, con el atrévete a saber, atrévete a pensar por ti mismo. A eso le podríamos añadir a John Stuart Mill, que decía que la autonomía era crucial para la vida social y para la libertad, y que consistía básicamente en una disposición crítica de los ciudadanos hacia su propio mundo y hacia su propia sociedad. Una disposición crítica que convertía a los ciudadanos en libres, precisamente. Bueno, pues todo esto lo resumía John Stuart Mill, diciendo: en lo que concierne meramente a la independencia de los individuos, el individuo es de derecho soberano. Sobre su cuerpo y sobre su espíritu, el individuo es soberano. Claro, esto lo que quiere decir es que nadie, ninguna tradición, ningún grupo, ninguna comunidad, ninguna nación puede imponerle a los individuos lo que deben pensar, lo que deben hacer, lo que deben elegir, ¿no? En el caso que nos ocupa, bueno, hay quien dice que esto que estoy diciendo, lejos de ser, como pretendía la Ilustración, la racionalidad universal, la fórmula mejor para la convivencia, la fórmula
eterna y universal y verdadera y racional, era simplemente una forma culturalmente determinada de ver la relación entre los individuos y la sociedad. Dicho de otra manera, que lo que acabo de describir es nuestra forma de ver las cosas, nuestra de los occidentales, demócratas de Occidente. Claro, si son occidentales, liberales, quiero decir, de los liberales, demócratas de Occidente. Entonces, el asunto, el quid de la cuestión, es que durante muchos años la teoría política se ha enzarzado en una discusión sobre si esos principios que acabo de señalar son principios eternos, indudables, absolutos, etcétera, o son simplemente un problema más de la pluralidad de las culturas. Eso ha llegado a escindir a la teoría política entre los liberales, propiamente dicho, y los pluralistas, que son partidarios de una visión más pluralista de las de estos problemas, ¿no? No voy a entrar en eso porque es de sobra conocido y creo que además es una discusión que ha perdido en cierta medida fuelle, ¿no? No porque no haya pluralismos, dentro de poco nos hablará Carlos Thibault del asunto, sino porque desde el punto de vista del manejo pragmático de estos asuntos, a mí me parece brillante la solución de Richard Rorty, que viene a decir, mire, yo es que no lo sé, no sé de dónde viene, pero ¿se le ocurre a usted algo mejor que esto de los principios del individualismo, el encaje de lo diferente, el aprendizaje de lo distinto, que todos, según usted, proceden de nuestra cultura? Pues a lo mejor lo discutimos y estupendo. Pero claro, esto cambia los términos un poco del problema, en mi opinión, porque lo que hace es dejar de lado una discusión epistemológica para centrarse en riesgos políticos y concretos de la convivencia de culturas. Dicho de otra manera, imaginemos que nos tomamos en serio la idea de que la autonomía es el elemento central que es exigible a todos los ciudadanos y a todas las culturas, que todas las culturas deben tolerar, respetar, permitir e incentivar la autonomía de sus miembros. Si decimos eso, en principio, pues suena muy bien. El problema es que en cuanto empezamos a rascar ahí, tenemos algunos problemas serios. Por ejemplo, si esto es así, tendremos la tendencia a aplaudir, a apoyar y a incentivar todas las culturas que generen autonomía en sus miembros y no las que no lo hagan. Esto significa que nosotros que decimos que somos partidarios de que cada uno haga lo que quiera, nos encontramos siendo paternalistas con gente que decimos que no está suficientemente preparada y por eso elige incorrectamente. Por ejemplo, elige una vida que no es autónoma. La idea de la ilustración de que la autonomía es un principio irrenunciable sugiere que cualquier persona que elija una vida distinta de una vida autónoma es deficiente y que las culturas diferentes que eligen vidas de este tipo son deficientes. Si una mujer no quiere salir de casa para trabajar, sino quedarse en ella, si un señor quiere meterse fraile, pasar el resto de su vida encerrado en una celda, si un artista decide vivir la vida en lugar de tener una vida absolutamente, en fin, dedicada a su arte o a su ciencia, etcétera, nos parecerá que esas actividades son muy majas, pero no tienen nada de autónoma a partir de un determinado momento, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre es que todo esto se supone que no pueden haberlo elegido por ellos mismos. ¿Por qué? Porque entonces estarían equivocados, estarían eligiendo en aquella famosa, en fin, dicotomía, ¿prefiere usted ser libre o ser sumiso? No, yo quiero ser sumiso. Ah, no, entonces es que usted no sirve para esto de elegir. Bueno, ¿por qué? La pregunta de los culturalistas es ¿por qué? Porque si usted elige la sumisión a una cultura, a una familia, no tiene usted derecho a hacerlo.
y solo tiene derecho a hacerlo si elige lo que yo creo que usted debe elegir. Bueno, ese es el problema más serio que yo creo que tiene la concepción de la autonomía. Luego decía yo que había otra concepción, que era la de la equidad, que significaba que el Estado no debía primar la autonomía ni nada. El Estado debía mantener una posición neutral entre las distintas alternativas individuales o colectivas. Y eso fundamentaría una concepción basada en la equidad. Claro, esto está muy bien mientras creamos que es posible tomar, ¿cómo diría yo?, decisiones basadas en la equidad y basadas en la neutralidad frente al entrechoque de determinadas culturas o de determinados puntos de vista culturalistas. Dicho de otra manera, cuando legislamos sobre el aborto, el divorcio, la eutanasia, etcétera, ¿cómo podemos ser neutrales? ¿Hay alguna forma de ser neutral ante estos temas? Y si quien dice estos dice cualquier otro. El problema de la neutralidad y de la equidad es justamente eso, que hay ámbitos donde funciona bien, como la autonomía, pero hay otros donde encuentra graves resistencias. El caso es que esta visión ilustrada, ¿no? Hace algunos años se formuló en términos, yo creo que es justo llamarle republicanos, en la idea francesa de asimilación. Si el modelo Millet es el que corresponde al multiculturalismo, el modelo de asimilación, tal y como lo estoy definiendo, responde a la idea de que una sociedad libre y cohesionada exige necesariamente que se participe en un nivel significativo, o sea, alto, de creencias y de valores ampliamente compartidos. Y eso exige que las distintas culturas y los distintos ámbitos de diferencia se unan al resto, o sea, a la mayoría, y con ellos tiendan a aculturarse en la cultura dominante. Aquí, los que eran optimistas en un tiempo, en Estados Unidos, decían que Estados Unidos era una sociedad formada por el aluvión de inmigrantes que se aculturaban en la cultura americana en el sentido de compartir el sueño americano, etc. A eso le llamaban melting pot, que viene a ser olla. O si lo prefieren ustedes, discúlpenme, me asaltan las cosas estas. Digo que el melting pot es como poner una olla para que se deshaga todo. Al final queda puré. Los distintos garbanzos, judías, trozos de patatas se deshacen. Y eso es el elemento republicano básico, ¿no? Sin embargo, vinieron los multiculturalistas y los posmodernos y tal, y los pluralistas, y dijeron: no, no, lo que tenemos en Estados Unidos es una bowl salad, o sea, un bowl de ensalada, donde hay tomate, donde hay cebolla, donde hay atún, pero no se mezclan. Están ahí juntos, pero no se mezclan. El tomate siempre es más grande que el atún, en fin, las diferencias se mantienen, las exclusiones se mantienen igualmente, etc. Y el salad bowl este es el que ha metido en graves problemas a la justificación asimilacionista de este asunto. Bueno, yendo un poquito más deprisa para que nos dé tiempo a todos, yo lo que sugiero, como siempre, ya sabéis que cuál es la cosa retórica. Uno, que no me gusta. Dos, que no me gusta. Tres, que yo voy a construir cogiendo de aquí y de allá, ¿no? Y que no es muy original, pero bueno, da resultado a veces. Yo sugeriría cambiar la óptica de las dos de los dos elementos que hemos visto por la del interculturalismo. Esto es un reconocimiento, o mejor dicho, un intento de conseguir, dentro de un ámbito liberal democrático,
un respeto real por las diferencias. No me duele decir que la prioridad es lo liberal democrático, pero tampoco me duele decir que sin diferencias la democracia no existe, que la democracia homogénea es de las cosas más feas, más aburridas y más peligrosas que podemos echarnos a la cara. Bueno, total, el interculturalismo tiene una propuesta política concreta: flexibilizar todas las culturas, no solo la de los que vienen, no solo la de los extraños, sino las nuestras. Hacer posible una crítica interna y externa ante las culturas y empujarlas unas hacia otras para obligarlas, en cierta medida, a aprender de lo distinto, a desarrollarse y a madurar una autotransformación continua. Esto, creo yo, sugeriría efectos o produciría efectos beneficiosos en la puesta en marcha. ¿Respecto de quién? Respecto de los individuos, los hombres y las mujeres que crecen y nacen en un Estado y en una cultura, que al fin y al cabo, desde mi punto de vista, es lo único que importa. Las culturas son importantes porque son importantes para los individuos, no porque sean por sí mismas importantes. También quiero ponerme un poco difícil. Dicho esto, suena todo muy bien, y entonces uno se imagina una fiesta estupenda donde todo el mundo baila y son de distintas razas, religiones, colores y de todo, y donde todos nos sospechamos que cuando se retiren las cámaras va a pasar algo más que lo aquello de bailar juntos y tal. Y a eso le llamamos tolerancia. No, mire usted, eso es amistad, eso es un nudo intercultural denso, etcétera. Lo que hay que cuidar es que esos procesos se realicen de una manera relajada, sin que el empujón de unos hacia otros sea lesivo con los intereses de todos, ¿no? Traducido, yo estoy defendiendo soluciones interculturales que se basan en cosas como el diálogo, la deliberación conjunta, el encuentro, los lugares de encuentro, los lugares, como decían en mi pueblo, de roce, ¿no? Que se supone, como decían en mi pueblo, que hace el cariño, aunque no siempre. Pero hay que reconocer a cada uno, en fin, lo suyo. Y esta solución, sin que tengamos cuidado de crear y mantener ámbitos multiculturales segregados, es sencillamente mentira. Nuestras sociedades exigen esos ámbitos, no solo para los inmigrantes, para nosotros. Ámbitos donde no hay interferencia del Estado en principio, a menos que se traspasen determinados niveles, a menos que se traspasen ciertas restricciones internas en el tratamiento de las culturas sobre sus componentes. Dicho de otra manera, hay una película de Woody Allen, que como ven es el único filósofo que he citado, y en esta película sale Diane Keaton, su partner en la película, leyendo el periódico mientras entran en su casa. Y dicen, en tal sitio fulanito mata a su esposa y a sus dos hijos, los despedaza y se los come durante 6 meses. Y Woody Allen contesta o sugiere, bueno, una forma de vida alternativa. No, eso no es una forma de vida alternativa. Ahí hay un límite que tenemos que establecer, porque una cosa es que los lleve de picnic, aunque los dos odien ir de picnic, y otra cosa es que se los coma. Por lo tanto, hay que establecer restricciones internas, que diría ahora sí Kimblica, o sea, que no es Woody Allen, y esas restricciones son necesarias a la convivencia. Pero también es necesario ceder espacios de autoorganización, ceder espacios multiculturales donde no puede entrar la mayoría. Y eso lo tenemos, digo, como ejemplo, no solo en las cosas más o menos exóticas o más o menos que nos parecen exóticas, como las religiones o las costumbres o la cocina o lo que sea, sino en cosas mucho más cercanas,
conventos de monjes benedictinos. Pues se encierran allí y les dejamos que hagan lo que sea. Hombre, si se matan ya entra la policía, ¿no? Pero en principio no. Bares gay, que reservan el derecho de admisión, porque dicen, con razón, que si se ponen de moda los bares gay entre los heterosexuales, aquello ya no es un bar gay. Uno entra y ya no sabe a quién se puede dirigir o a quién no. Y además se sienten ellos, dicen, como animales de feria que les van a ver y tal. Y lo mismo pues con distintas cosas que también podemos imaginar, ¿no? Qué sé yo, las tribus indígenas que quieren mantener un cierto modo de vida en ciertos elementos. Bueno, total, que hay que dar cobijo al mismo tiempo a las exigencias de los derechos de los ciudadanos, de la autonomía y de la equidad, y a lugares de encuentro, perdón, a lugares de, no quiero llamarles segregación, sino de especialmente protegidos para que las culturas minoritarias puedan sobrevivir y desarrollarse. Esto no significa, y con esto conecto con una cosa para terminar, que decía Jorge al principio y que es verdad, que es que no me gusta ponerme las cosas muy fáciles, esto no significa que todo vaya a ir bien. Esto no significa que en el ámbito de la discusión y el debate siempre vaya a haber acuerdo. Y tampoco significa que no tengamos conflictos con los límites que hay que interponer en las en el interior de estos ámbitos más o menos segregados. Es decir, no significa que lleguemos a acuerdo sobre cómo hay que tratar el tema de las caricaturas, no significa que lleguemos a un acuerdo sobre los límites que vamos a tolerar en el lenguaje, no sé cómo llamarle, que aconseja golpear a las mujeres para mantenerlas sujetas. Yo tengo mi propia opinión y creo que puedo argumentarla. Me parece que esto último es intolerable y que lo mismo ocurre con cosas que sean realmente lesivas para la diferencia en la en el ámbito público. Pero es cierto que el ámbito público tiene que ser regido por ciertos criterios que tienen que ser compartidos por todas las culturas: la reciprocidad, la prioridad del diálogo, la prioridad del principio de mayoría en determinados casos, la excepción del principio o la exclusión del principio de mayoría de otros, por qué sé yo, la creencia religiosa, etcétera, y que eso es un sistema, es una fórmula institucional y pragmática de reorganizar la convivencia entre culturas, huyendo, si es posible, tanto del aplastamiento de la cultura minoritaria como de el incentivo al choque de civilizaciones, ¿no? Lo que quiero sugerir para terminar es un proyecto político que haga proliferar lugares pluriculturales en lo social, en lo educativo, en lo económico, en lo institucional, y que evite lo que Said llamó el choque de ignorancias, que es lo más peligroso probablemente en las sociedades plurales. En segundo lugar, este proyecto tiene que ser valiente, no temer a la mezcla, no solo de ellos, sino de nosotros, al mestizaje, y trabajar por integrar, comprender, tolerar, respetar, que son distintos niveles, a la diferencia entre nosotros. Y por último, es un proyecto que tiene la esperanza de que la deliberación conjunta produzca efectos transformadores en las posiciones de todos y dote de coherencia a los a los proyectos generales de la sociedad. Como es evidente, lo que estoy recomendando no es una solución, sino una vía de solución. Es un proyecto político,
no una descripción teórica de la realidad. Y con eso ya, porque no tengo voz también, lo dejo aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael. Por mi parte, lo primero que tendría que decir es que estoy muy de acuerdo con, tanto con el proyecto como con el camino, ese intermedio que esbozas, en el que hay que trabajar, ¿no? Pero ya que el papel del replicante pues, debe ser un poco facilitar la polémica, trataré de pues, limar, aunque sea artificialmente, las aristas. Entonces, había pensado en dos conjuntos rápidamente expuestos, dos conjuntos de observaciones. Unas de carácter más general, que no se referirían tanto a puntos especiales de definición de los que has hecho, como, en cierto modo, a la articulación conceptual que está en el trasfondo de todo este debate, no solo de la intervención que en él, el debate del multiculturalismo, me refiero, has hecho. Y esto es, y empiezo por aquí, y luego haré un segundo conjunto de observaciones y ya referentes muy concretamente a tu intervención. Entonces, respecto a lo primero, creo que habría que plantearse hoy muy seriamente la culturización de lo político. Creo que la política, en cierto modo, se disuelve a través de esta culturización, en la medida en que la política, en estos casos, suele entenderse como mero medio expresivo de algo que ya está dado, de algo previo, de algo que es prepolítico y que la política no tiene más función que trasladar eso al ámbito público o al ámbito estatal, que generalmente se superponen. Entonces, por una parte, creo que en este debate habría que abrir una línea crítica en esta dirección y no solo ya situarse aceptando de lleno el planteamiento, situarse como una posición más en él. Esto tiene una relación directa con un concepto que, al menos filosóficamente, si las corrientes filosóficas no son meras modas, creíamos arrumbado y definitivamente arrumbado como una categoría metafísica, que es el sujeto entendido como algo ya dado, como algo ya definido y acabado y que está constituido él plenamente antes de cualquier intervención o acción. Cualquier intervención o acción no son más que expresión de este sujeto. La crítica que a él se ha hecho desde Hume a través de la crítica a lo que él llamaba la ilusión del yo, pasando por Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, hasta el estructuralismo, el postestructuralismo, en fin, ahí hay mil referencias que conoces de sobra. Y, sin embargo, ese sujeto ha retornado en el ámbito político. El sujeto político o bien se define en el campo liberal como aquel que tiene ya unos intereses definidos, un orden de preferencias dado, que lo político no va a transmutar en ningún caso ni va a procurar redefinir, ¿no? Y entonces simplemente traslada al ámbito público o, como es este caso, el de las culturas, un sujeto ahora colectivo, una especie de macro sujeto definido por unas líneas de identidad en clave cultural que justamente jugaría el mismo papel de la vieja categoría de sujeto que yo consideraba arrumbada. Esta misma categoría está ligada a otra, esencial, a la mañana Amelia Valcárcel se ha referido a ella, que es la categoría de identidad, que no está menos criticada, al menos desde el punto de vista teórico, que es la categoría de sujeto. Me pregunto qué no diría Hume después de haber hecho la crítica al concepto de yo,
del concepto de identidad. Y desde luego Nietzsche, que estuvo tan presente desde muy distintas áreas en el ámbito político, no me refiero únicamente al ámbito teórico en general, pues ha hecho una crítica que yo creo que debiera estar muy presente en todos estos planteamientos de la idea de identidad. No digamos ya toda la crítica de Adorno al pensamiento identitario. Cualquiera diría que la izquierda hoy se ha olvidado de lo, acaso lo mejor que tuvo filosóficamente hablando el marxismo, los clásicos de la Escuela de Frankfurt, por citar, por dar una referencia, me parece que la crítica al pensamiento identitario es una crítica clave y, sin embargo, ha retornado como si todo esto pues, hubiera estado ausente o en ningún momento pues, tuviera ningún mordiente en aspectos más concretos. Un autor que a mí me es especialmente querido y que pues está más cercano acaso que Adorno, hizo centro de toda su obra prácticamente, me refiero a Foucault, la compulsión por parte del poder, de lo que él llamaba el poder pastoral, la compulsión a los sujetos que ese poder constituía. Precisamente se entendía que la crítica era deshacerse de esa identidad que venía impuesta, deshacerse de ese carácter subjetivo que venía impuesto, y hoy algunos movimientos autollamados, autónomos, no se sabe muy bien qué es esto, pero bueno, algunos movimientos intentan partir de esta reivindicación de la crítica de las subjetividades impuestas. Foucault hizo centro de buena parte de todo su trabajo esa compulsión del poder a que cada cual diga la verdad sobre sí mismo, y esa verdad viene traducida en términos de entidad. Has de ser fiel a ti mismo, has de confesar la verdad de ti mismo y has de estar atado en todo momento a esa identidad, que como sabes muy bien, Hannah Arendt consideraba que era un reflejo de la muerte, en la medida en que la identidad es lo acabado, lo definido, aquello que solo cuando hemos acabado ya definitivamente de actuar se puede definir, se puede citar, se puede mencionar, ¿no? Creo que la identidad es en cierto modo un corolario de lo que queda cuando nosotros actuamos sin pensar en ella. Es lo que los otros pueden decir de ella y que respecto a ella solo cabrían políticas negativas, no políticas positivas, políticas negativas en el sentido de romper las barreras que te impiden expresarte o algo por el estilo, pero no en el sentido de que la definas tú como aquello a la que tú mismo debes someterte, ¿no? Y por último, no quiero aludir más en este conjunto de observaciones primeras, Amela Valcárcel pues, ha ahí esbozado una idea al respecto, el concepto de cultura. Si hay algún concepto confuso en estos momentos en el ámbito, tú en esta misma intervención has hecho en este aspecto varias observaciones muy atinadas, como suele entenderse, pero si hay algún concepto confuso es este, ¿no? Cultura es un término que hoy vale absolutamente para todo, ¿no? A la mañana se citaba de cultura del vino, a cultura de los troviandeses o a cultura, etc., ¿no? Y entonces hay que definir de qué hablamos cuando hablamos de cultura. Yo entiendo en realidad que hoy no se puede trasladar, como de hecho se está haciendo continuamente, el concepto tomado de sociedades, vamos a llamarlas no diferenciadas o no complejas, de aquellas sociedades que han estudiado los antropólogos, donde sí se puede más o menos ver esta idea, un entramado perfectamente o más o menos bien definido, que constituye un cierto conjunto, ¿no? Y esto trasladarlo a las sociedades complejas. Me parece que las contradicciones, las incoherencias a que da esto lugar, y no digamos ya la perniciosidad en el ámbito de lo político, es muy grande. Entonces, creo que si hoy se reivindicase un pensamiento político, en este terreno debiera ser un pensamiento que criticase radicalmente estas categorías: la categoría de sujeto, la categoría de identidad y la categoría de cultura. Y en el segundo orden de observaciones, ya más en concreto respecto a posiciones de tu ponencia, me plantearía
creo que tú no lo piensas, pero bueno, te lo planteo a forma de interrogación, es una duda mía en la lectura. Creo que de la Ilustración no se deriva como único modelo el modelo asimilacionista. Que sí, de hecho, pues ha tenido lugar, y conocemos todos, una cierta idea de razón que se ha concretado en este modelo. Creo que hay otros modelos, creo que hay otras posibilidades, soy de los que piensan que ese proyecto no está del todo acabado y que las críticas que se han hecho a este mismo modelo asimilacionista son deudoras del pensamiento ilustrado. Entonces, ahí hay unas posibilidades abiertas, unos potenciales críticos que debemos a la Ilustración. Es muy curioso que el último Foucault se acabase reclamando del Kant del sapere aude, del Kant en el que hablaba de qué es la Ilustración al respecto, como muestra de esta apertura, ¿no? Entonces me preguntaría esto. Y creo que esa pregunta, sobre todo, cabe hoy, o quizás es más oportuna, cuando la racionalidad universal de la que se reclama la Ilustración, o de la que se reclamó en un momento la Ilustración, en cierto modo se ha plasmado en el mundo. Bueno, esto dicho así suena muy hegeliano. Muy hegeliano. Pero, en cierto modo, ¿en qué modo? En el que la interdependencia de todos los humanos hoy es real. Hoy es real lo que Javi se citaba la mañana, es una, creo que era Cristina Sánchez, ¿no? Una comunidad de interdependencia, una comunidad de conversación. Esto es, hoy esa universalidad ya no tiene que referirse a un concepto de naturaleza humana que es difícilmente planteable fuera de límites metafísicos, sino que desde, por ejemplo, las mismas claves de Marx, el hombre es sus relaciones sociales, pues hoy el hombre es esa interdependencia social que es planetaria. Entonces, en este sentido, las viejas críticas al universalismo racional o a la racionalidad universal creo que debieran tomar cuenta de este hecho, que es verdad que parece que viene a dar razón a muchas de las cosas de las que hablaba Hegel, pero que me parece que es innegable como tal hecho. Una segunda consideración, un segundo punto, es simplemente preguntarte si esta alternativa que propones supone necesariamente admitir algún tipo de coordenadas teóricas como pudieran ser las del pragmatismo rorteano, que ya sé que te es muy querido, o caben en él otros intentos de sostenerlo, es decir, fundamentación por evitar la palabra, de sostenerlo teóricamente, ya que citas ahí en algún momento al último Rawls, bueno, parece que podría caber un Brian Barry o la misma Ben Avi en esa línea que tú esbozas, entonces quería preguntarlo. También, si piensas que no se puede ir más allá de un modus vivendi, porque lo que creo, y en esto sí no estaría en nada de acuerdo, que hay un debilitamiento ahí de los potenciales cognitivos para llegar a acuerdos y acuerdos de carácter universal. Bueno, dicho sea de paso, cuando hablo de universal es siempre universalismo histórico, es decir, universal que permiten unas determinadas condiciones sociales, etcétera, en un momento dado. Y entonces habría que plantearse si no cabe ir más allá, si no se debilita en exceso. Citabas hace un rato a Rorty diciendo, pues, en el fondo lo que se puede hacer con aquellos que en principio no comparten nuestros ideales de derecho, etcétera, pues es decirle, mirad, tratar de seducirles, ¿no?, de que esto, pues esto a nosotros nos va bien. Yo creo que hay algo más. Es más, creo que Rorty no hace una verdadera elaboración de su posición. A través de esa seducción hay muchos argumentos extraordinariamente potentes cognitivamente que pueden convencer, y que ese convencimiento va mucho más allá de una mera seducción más o menos retórica, etcétera.
¿no? Bueno, y por último, simplemente, creo que las razones prudenciales del tipo de lugares de encuentro, ámbitos de especial protección, en fin, las compartimos de entrada, yo las comparto por lo menos de entrada. Las distinciones de, bueno, hay que tener cuidado, que a veces es peor el no ceder por imponer un valor que consideramos central, como la autonomía, ya que hay otros como la equidad, la neutralidad y tal, pues pueden ser, digamos, peores que la enfermedad, ¿no? Pero lo que yo veo ahí, cuando uno se maneja en este campo de razones prudenciales, cuando se evita ser el sofós, como tú alguna vez decías, y más bien el frónimos, pues es que muchas veces quedas sin criterio para decidir. Por ejemplo, ¿tú aceptarías que los amis, como tienen concedido en Estados Unidos ese derecho, puedan dejar que sus hijos no entiendan de determinadas teorías y a partir de determinado año cesen en la educación, y entonces ellos no puedan simplemente acceder y conocer para luego poder elegir determinadas teorías que son básicas en la formación hoy de cualquier individuo, cualquiera que sea su cultura, como pues, la extensión universal de las ciencias demuestra o no. Creo que el debilitamiento cognitivo al que me refería antes puede que esté presente en esta dificultad de criterio. Nada más. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. De verdad que son muy interesantes, no es retórica, es verdad. Y tengo un grado de acuerdo alto con todo lo que dices, empezando por el principio. Dices que hay un exceso de culturización de la política y yo creo que tienes razón y que además ese exceso ha recreado de repente, paralelamente, sin tener nada que ver, problemas que suponíamos superados en el tema del sujeto político, o sea, idea esencialista del sujeto, dada, etc. Y es verdad, tienes razón. Tanto es así que buena parte de la crítica que tú señalas, Foucault, Adorno, los frankfurtianos, son efectivamente lo que yo he buscado en otros ámbitos para apoyar precisamente este tipo de crítica que también hace mucho Ramón Maiz a esa idea de que una vez que los intereses son intransformables, que los puntos de vista son intransformables, que los sujetos son intransformables y que la política no sirve más que como entretenimiento vacío, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con que eso no es así. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque las identidades no son cosas que surjan de una manera natural y de una manera, en fin, que broten como florecillas, ¿no?, a nuestro alrededor. Había un chiste de un cómico que se llamaba Peric, que seguramente alguno de vosotros recordará, que escribía en La Transición y que siempre dibujaba a un señor con barbita, con un gato, hablando con el gato. Y un día el gato le dice, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y el señor con barbita dice, ah, las preguntas eternas del ser humano. Y el gato dice, bueno, no sé, a mí me lo han preguntado en la aduana según venía para acá. Claro, esa idea de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, no asociado a la cosa filosófica o a la cosa de cien flores culturales, sino asociada a disciplinas administrativas, es lo que la gente no se da cuenta de que funciona efectivamente en esta idea de que las cosas son las cosas que están dadas y que luego esas cosas exigen traducciones al ámbito de lo público. O sea, que estoy completamente de acuerdo. De hecho, en algún sitio también he escrito que las identidades no existen, lo que existen son estrategias políticas identitarias. Porque identidades tenemos muchas, muchas. ¿Por qué politizamos unas y no otras? Eso no lo responde la identidad. Yo puedo ser varón, heterosexual, cincuentón,
profesor de universidad, padre, hijo, no Espíritu Santo, pero sí hermano, etcétera. Y cada una de esas cosas es una identidad. Y la pregunta es, ¿cuál politizo y cuál no? Esa es la pregunta. Y esa politización no es un problema de voluntad y no es un problema de algo dado. Es un problema de proyecto político transformador. Bueno, para dar espacio a la discusión pública. En segundo lugar, el concepto de cultura es diverso y es confuso y efectivamente habría que restringirlo. Sí. Y yo he dicho, siguiendo además a determinados autores, por ejemplo, Parek, que toda cultura tiene derecho a la supervivencia, por lo menos el Parek antes de los atentados, que tiene derecho a la supervivencia y que las culturas son todas iguales y que todas estas cosas. A mí me parece que eso es una barbaridad, porque nadie negaría que no nos molestaría, por lo menos a mí no, que desapareciera la cultura de la mafia. La mafia tiene cultura propia, una forma de vida propia, unos valores propios, unos sentimientos y creencias propios, y además la mafia es más vieja que el Estado moderno. O sea, que si se trata de tradición, pues fúrense ustedes. O sea, es mentira que todas las culturas sean iguales, es mentira que las culturas sean todas como bolas de billar. Aquí se desconsidera la escisión tradicionalista, reformadores que existen en todas las culturas que conocemos, en todas, las tensiones internas e incluso el modelo asimilacionista, que es una caricatura, efectivamente, desconsidera las diferencias reales que atraviesan toda república. Las diferencias, pluralismos, desacuerdos, etcétera, que atraviesan toda república. Tienes razón en lo de el asimilacionismo no puede ser la única fórmula que demos de solución de los ilustrados. Sí, yo me siento post-ilustrado en ese sentido de que defiendo determinados valores que me parecen, y creencias que me parecen defendibles y argumentables. Lo que ocurre es que quizá podríamos decir que lo que yo ofrezco es un modelo post-ilustrado sencillamente porque da entrada a ámbitos culturales e identitarios que los ilustrados sencillamente colocaban al mismo nivel que los gremios o los estamentos. Me ha parecido especialmente, y no lo he pensado, de verdad, especialmente bien visto el tema de que, bueno, tenemos una universalidad histórica o historicista, ¿no? Y lo que existe es un grado de interacción global que genera universalidad en las consecuencias, en las fluctuaciones de los valores, en los intereses, en la economía, en la sociedad, en la política, en todo. Y eso creo que está muy bien visto, porque quien pone el universalismo es la gente. Y eso nos evita tener que justificar por qué se aplica una cosa de aquí a allí, porque el aquí y el allí se han transformado radicalmente y por lo tanto no es ninguna barbaridad. Sigo corriendo. Más allá del pragmatismo rorquiano, ¿hay algo? Sí. Hay pragmatismo o consecuencialismo que no sea rorquiano, que sea más capaz de enfrentar esas a los impecables, que sea más capaz de enfrentar a aquellos que aseguran que si somos buenos todo irá bien, que se puede vivir en un mundo donde no haya violencia, donde no haya poder, donde no haya matanzas, donde no haya más que justicia perfecta. Eso yo creo que es mentira y que nos ha conducido a sitios muy malos, pero ahora mismo no puedo especificar más esto, no solo porque no tengo tiempo, sino también porque soy un poco tonto y todavía no se me ha ocurrido, ¿no? Hay que ir más allá del modus vivendi, sin duda alguna, que yo localizaría en John Gray más que en Rorty, porque lo del modus vivendi a mí me da la impresión de que no es más de lo mismo. El modus vivendi es una retirada de las ambiciones y lo que hay que tener son proyectos, insisto, no fundamentos, sino proyectos. Proyectos que sean capaces de enseñar algo a los demás o de convencer a los demás de cosas
que hay que hacer. Mejor que discutir con ellos sobre si, tiene un fundamento metafísico o no tal o cual proyecto. Y la pregunta concreta, ¿tú darías permiso a los Amis a que no explicaran teorías evolucionistas? Bueno, a mí no me simpatiza nada que una zona de la población sea segregada desde el punto de vista de la educación. Ahora bien, una vez estas personas hayan sido educadas en las alternativas existentes, si eligen creer en el creacionismo, se llama, ¿no? El creacionismo, pues vale. No lo aplaudiré, no lo respetaré, pero lo toleraré, porque la diferencia entre tolerancia y respeto bien podría ser esa. La tolerancia te obliga a tolerar lo que no te gusta, mientras que el respeto es una unión en las razones que el otro tiene para elegir lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, yo puedo respetar la cosa, el chador, aunque yo no lo comparta, porque no me parece lesivo en principio. El burka es otra cosa, pero el chador, que es el pañuelito, no me parece tal. Ahora, que a los niños se les niegue la posibilidad de conocer una alternativa a la comprensión del universo basada en el evolucionismo, pues no me parece serio para la comunidad. Lo que ocurre es que eso luego habrá que discutirlo, habrá que ver en qué medida, en qué modo, etcétera. Pero en principio, mi movimiento reflexivo inicial es ese, que no. Si usted quiere que haya escuelas segregadas, pues móntele usted unos extraescolares segregados. Pero hay un núcleo de educación que tiene que ver con conocimientos más o menos seguros que tenemos sobre el mundo, que no debe ser, del que no debe ser excluido, me parece que nadie. Y de nuevo, muchas gracias, porque realmente son muy buenas las preguntas. Nos podíamos haber ahorrado mi conferencia y entrar directamente en esto, hubiera sido más entretenido, quizá. Bueno. Todo el que quiera intervenir, es su turno. Centrales. Mira, perdona un momento, te van a pasar un micrófono. Ya, que querría continuar con este último tema porque me parece ahora mismo muy relevante. El tema de la educación es uno de los que más polémica suscita y en ese sentido no solamente hay que hablar de los EMIs, ¿no? El debate hoy que tenemos sobre la educación ciudadana, la educación para la ciudadanía en España, en el fondo pues también ha suscitado en nuestro país, ¿no?, el debate sobre esas cuestiones, ¿no? Sí, en la educación de la que tú hablas, de contenidos seguros, en realidad es una educación que ya implica una promoción de determinados valores, etcétera, que puede ser ya cuestionada desde el principio, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que me parece que son muy complicados, ¿no? Y claro, al hablar de ceder espacios de autoorganización, otro de los temas que se están planteando ahora, que a mí me preocupa especialmente, tiene que ver con el del pluralismo jurídico, es decir, ya la aceptación de órdenes jurídicos o de ordenamientos jurídicos diferentes para diferentes comunidades. Jurisdicción, ¿no?, sobre los miembros. Sí. Entonces, me parece que estos son algunos de los temas, ¿no?, que van a resultar más polémicos, pero que yo creo que es más importante, ¿no?, ir resolviendo y planteando. Y tomar posición, sí. Bueno, yo te diría, respecto de la educación cívica, ha sido un lapsus hablar de valores seguros, porque claro, ese es el problema. Si tuviéramos valores seguros, no habría estas tensiones. Pero sí creo que una república debe tener un ámbito, siquiera procedimental, de valores seguros, reciprocidad, derechos para los otros, respeto para los conciudadanos o para la gente que convive contigo o coexiste contigo. En el límite, coexiste es tolerarlos unos a otros. En la media es la del respeto, ¿no?, que es más moral, costumbrista, etcétera.
Y luego la cosa de esta del overlapping consensus, aunque tenga deficiencias también, describe bien esa idea de que hay ciertos valores políticos que hay que compartir para poder desarrollar una vida democrática, vaya. A eso me refiero, ¿no? Que esto incluya o no el creacionismo, pues insisto, mi inclinación es ponerme a discutir con estas comunidades y hacer lo posible porque eso se abra a un pluralismo educativo, es decir, que se puedan hablar de las dos cosas y tal. Si no sale, pues si no sale, yo creo que antes que exterminarlos a todos, mejor que les enseñen estas cosas, ¿no? A mí me preocupa también mucho lo de la jurisdicción, porque lejos de haber desaparecido del horizonte multicultural de Inglaterra, está cada vez más, digamos, enervado ese tema, ¿no? La idea de yo tengo derecho a decirle a mi hija si llevo o no lleva, yo tengo derecho a que mi mujer haga, o bien yo, que soy la mujer, tengo derecho a hacer esto, porque si no lo tengo, o mejor dicho, si no lo hago, me expulsan de la comunidad y el castigo es tan alto que entonces no me merece la pena. Todo eso hay que resolverlo de algún modo con la idea de Kimlicka de restricciones internas a lo que los grupos pueden hacerle a los individuos. Eso no es fácil, Kimlicka ha escrito mucho sobre el asunto y siempre surgen nuevos casos difíciles y no nos los vamos a ahorrar porque los casos difíciles son intrínsecos a la política. Si no hubiera casos difíciles, no habría necesidad de política, de deliberación, de negociación, ni de nada, ¿sabes? Pero vamos, que lleva razón. En lo primero, sobre todo, no dividir valores seguros. Aquí, o retrucante, ten criticado que a política se esté aculturalizando demasiado, que se haga demasiado hincapié en conceptos como el de sujeto, el de identidad. Yo creo que hay una identidad, igual que desde las personas se habla de personalidad, de los grupos, aunque quizá esta analogía sea un poco atrevida, no se pueda hacer en toda su extensión, pero pedagógicamente hago esta consideración, ¿no? Aunque reconozco que hay diferencias, pero igual que se reconoce la personalidad de las personas, igual que se reconoce el estilo de los artistas como algo peculiar, pues las comunidades humanas tienen pues, una cierta personalidad, un cierto estilo, en ese sentido, no tanto una identidad primigenia, pura y arcana que debe ser conservada, pero sí hay una identidad. Porque aunque partamos de la idea de que la identidad es un conglomerado de distintas identidades, de distintos elementos, estos elementos están articulados de alguna manera. Y aunque pueda cambiar esta articulación, volverán a estar articulados de otra manera. Entonces, la personalidad es el esqueleto que estructura esa diversidad de personalidades. Sí, se puede decir que un señor tiene la personalidad de ser padre, de tener hijos, de ser obrero, de tener una ideología comunista, de hablar una lengua. Son muchas identidades, pero esas identidades están estructuradas de alguna manera, están articuladas de alguna manera. El sujeto político, pues entre tanto existan comunidades políticas, hay sujeto. El sujeto, claro, el sujeto de la comunidad ancestral primigenia, en una condición organicista es un ser que tiene unas identidades culturales esenciales, pero es que el sujeto de una comunidad política basada en el patriotismo constitucional, en el civismo, en el republicanismo, también es una identidad de ser sujeto de una, de ser sujeto de una comunidad política. La comunidad política se basa en un sujeto, en el sujeto de ciudadano. Entonces, en este sentido, es quizá... otro aspecto, quizás sea un poco alegre ya dar por defuncionada la personalidad, la identidad en este sentido, porque es un elemento que sigue siendo estructurante de las comunidades políticas. Y después, claro, en cuanto al elemento cultural, el problema es que nosotros tenemos ciertas prácticas culturales
que las consideramos como más civilizadas, porque se basan en esa autonomía de la persona. Y criticamos ciertas prácticas culturales que no se pueden defender en un relativismo cultural, como serían pues, la práctica de la excisión del clítoris, ¿no? Efectivamente, no todos los elementos de una cultura son igualmente defendibles. Los que son inhumanos, y habría que definir lo que es inhumano, los que atentan contra la integridad psíquica y física de las personas, pues debieran ser combatidos. No se pueden defender porque sean elementos peculiares de una cultura. Son elementos peculiares de una cultura, pero como son inhumanos, son bárbaros, deben ser criticados. No debemos crear un relativismo cultural. Ahora bien, muchas veces se hace pasar de contrabando ciertos elementos, se combaten ciertos elementos culturales que son de igual validez en todas las culturas. Por ejemplo, la lengua de todas las comunidades, en cuanto que son lenguas todas, pues tienen igual valor. No tendrán igual valor ciertas prácticas inhumanas, pero ciertas prácticas culturales tienen igual valor. Después, nosotros criticamos y debemos criticar prácticas inhumanas como la excisión del clítoris, pero no criticamos la pena de muerte en nuestras sociedades civilizadas. Entonces, hay que ver primero la viga en el propio ojo y no la paja en el ojo ajeno. Es decir, solamente tiene valor nuestra crítica de ciertos elementos culturales inhumanos de otras culturas cuando comenzamos por criticar los inhumanos de la nuestra. Muchas gracias. Empezando por el final. Esto es de Parek, lo que le comento. ¿Por qué hace que ese ejemplo de la ablación del clítoris sea un ejemplo difícil para nosotros? Porque dicho así, es fácil. No, ya está, se acabó el tema. Pero él dice, bueno, vamos a ver, ¿ustedes están de acuerdo con la eutanasia? Yo personalmente lo estoy. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Sí. Y si una persona, una mujer de 40 años, que tiene dos hijos y que quiere someterse a la operación por el hospital público, ¿qué debemos hacer? Y él pone ese ejemplo porque lo encontró encima de su mesa, porque él fue miembro de una comisión multicultural en Inglaterra y lo pone como ejemplo de tema, en fin, de decisión trágica entre los valores de unos y los valores de otros. Las decisiones trágicas que abundan en política, no porque sean terribles, que también, sino porque son, como diría Berlín, como diría Aristóteles, como dirían los trágicos griegos, como diría mucha gente, son la elección entre dos males menores que suponen pérdidas, ¿no? Pues la elección trágica aquí es, ¿qué prefiere usted? ¿Puede usted prohibir lo del clítoris, pero no prohibir el suicidio asistido? ¿En base a qué? Sin embargo, ¿puede usted aprobar lo otro, lo del clítoris, y no lo del asesinato asistido? Tampoco. ¿Tiene usted que prohibirlos los dos o tiene usted que permitirlos los dos? Eso es un tema de debate político y que cada uno argumentará y al final votará y no habrá acuerdo, sino probablemente principio de mayoría. Y a menos que estipulemos que el tema de la ablación es un tema especialmente protegido en nuestra sociedad, por lo que quiera que sea, pues no tendremos más remedio que elegir en base al criterio de la mayoría, ¿no? No hay una solución que yo pueda emitir aquí respecto al tema, pero quiero poner en la mesa de que efectivamente usted no tira al vacío. Hay cosas que tiene razón. Por ejemplo, este ejemplo yo creo que es mejor incluso que el que usted pone para sus intereses, ¿no? Ha hablado varias veces de que, claro, cuando el límite es la barbarie, claro, yo también utilizo la idea de la barbarie, etcétera, y lo digo mucho, pero claro, conviene acordarse que barbarie viene de bárbaro y bárbaro viene de extranjero, ¿no? O sea, que todavía tenemos en la cabeza ese vínculo que es muy fuerte. Sí, lo del límite a la barbarie está bien, pero bueno, estamos en mi terreno. Quiere decir, no hay una solución, una, que nos aclare el asunto.
Usted dice, quizá con razón, bueno, pero todas las lenguas son exactamente iguales. Bueno, las lenguas tienen mayor o menor utilidad. Si le damos a la lengua un carácter ontológico, formativo, que uno es lo que habla, etcétera, entonces la cosa sube de valor, ¿no? Pero si se trata de hablar, pues acabaremos todo el mundo hablando, chapurreando mal inglés, que es lo que ocurre con la universalización globalizante esta de la que hablábamos antes, ¿no? Y por último, lo de identidad de los grupos, que sí, pero que existe y está ahí, claro que existe. Lo que pasa es que no es fija, no es dada, es plural, es construida, es construida y construida por grupos que quieren hacerse con el poder. Los que dicen que no existe y los que dicen que existe. Aquí nadie está eximido del tema, ¿no? Y son, en realidad, proyectos de identidad. Todas las identidades dicen que beben del pasado. No es verdad. Las identidades viven del presente y del futuro y utilizan el pasado para colocarse bien en el presente y en el futuro. O sea, que funciona justo al revés. Por lo demás, gracias por la intervención y estoy de acuerdo con algunas cosas, ¿sí? Dice el jefe que ya. Bueno, sí. Sí, porque nos hemos pasado nos el tiempo. Hemos pasado. Bueno, sabéis que estáis todo el mundo invitado por el Consejo de Cultura Galega a un café en esta pausa. O sea, que no hemos perdido el tiempo. Bueno, y gracias a Rafael del Águila por su intervención.